Hola, hola. Aquí estoy de nuevo. Voy a enseñaros hoy a hacer pimientos rellenos de arroz o bien, como se dice por la comarca del Alcoyá, yo soy alcoyana, como lo sabéis, bachoques farcides, ¿vale? Que por aquí, por Valencia, bachoque sería una judía verde, pero bueno, no vamos a entrar en polémica y vamos a centrarnos en la recetita, ¿vale? Pimientos rellenos de arroz. Y os lo voy a explicar a través de imágenes, ¿vale? Porque como lo hice la semana pasada, no voy a repetirlo. Venga, empezamos. Cogéis los pimientos, tal cual veis en la foto, y les quitáis el pezoncito, el corazón. Dejar cada uno al lado de su respectivo pimiento y así sabréis a cuál corresponde. Después cogemos o bien carne picada o bien pechuga de pollo. Eso va a gusto de cada uno. Incluso se pueden hacer de pescado. Cogéis la carne picada junto con cebolla picadita y lo ponéis a sofreír. Cuando ya esté, añadís un poquito de tomate. Yo lo pongo rallado, me gusta más. Si queréis, unos dientitos de ajo y sencillamente pimentón y azafrán y sal a vuestro gusto. Yo aparte sofrío el arroz. La cantidad por pimiento viene a ser tamaño el pimiento, ¿vale? Entonces, por pimientito así, como si dijéramos como el puño, o quizá es recomendable hacerlo un poquito más grande, yo pongo 2 cucharadas soperas, pero súper llenas, ¿vale? Cuando hayamos dorado el arroz, lo incorporamos a la mezcla del sofrito y removemos todo, ¿vale? Y reservamos. A mí me gusta hacerlo así porque si sofrío el arroz junto con el sofrito, solamente por el agüita que suelta el tomate, etcétera, etcétera, pues ya se cuece un poquito. Entonces, es mi manera de hacerlo. Después cogemos los pimientos y los rellenamos por la mitad, ¿vale? Igual que hacemos una magdalena, que se pone por la mitad, pues si la pusiéramos hasta arriba, pues haríamos un bizcocho lleno de papeles, ¿vale? Entonces rellenamos el pimiento por la mitad. Y lo tapamos con su respectivo taponcito. Después los enrollamos con papel albal, papel de aluminio. Y el horno precalentado a 180 grados los metemos dentro. ¿Vale? Yo los suelo tener unos 20 minutos por un ladito. Les doy la vuelta 20 minutitos más. Total unos 40 minutos. Y ahora preguntaréis, ¿sin caldo? Pues sí, están sin caldo, porque el pimiento suelta muchísima agua. Entonces es el agua que le aporta al arroz para que se acabe de cocer. A los 40 minutos apagáis el horno y si queréis los dejáis dentro reposar unos 5 minutitos. También os diré que si los hacéis de un día para otro, están muy buenos. ¿Vale? Al haber sofrito el arroz, no se explota tanto. ¿Vale? Ni se hincha ni se revienta, como lo queráis llamar. Y listos. Si tenéis alguna duda o alguna preguntita, ya sabéis, me la dejáis en comentarios. Gracias. Y recordar lo mío y lo de siempre. Tapamos tristezas, destapamos alegrías. Un besito dulce y un abracito crujiente.